El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado hoy su proyecto de presupuestos para el año que viene. El documento incorpora ya algunas de las propuestas de PSOE y Xunta, pero Fernando Ribarés se ha mostrado convencido, Elena Fortes, de que contará con el apoyo definitivo de los dos grupos. El equipo de gobierno ha asegurado que el presupuesto está consensuado con el Partido Socialista y Xunta Aragonesista, un proyecto que dicen recoge muchas de las propuestas de los dos partidos de izquierdas. Del presupuesto global de casi 766 millones de euros, el 95% es específico del ayuntamiento, llegando a los 724 millones de euros. Se apuesta por los barrios, los derechos sociales y la sostenibilidad y el medio ambiente. En cultura habrá inversiones en distintas instalaciones como el auditorio. El Ayuntamiento de Zaragoza gestionará 724 millones de euros, un 3,5% más que este año. Más de 100 millones de euros irán destinados a derechos sociales, 53 millones a pagar deuda y casi 11 millones a políticas de creación de empleo. Son algunas de las partidas que recoge el proyecto de presupuesto aprobado por el Gobierno de Zaragoza y que destaca cuenta con el visto bueno de Partido Socialista y Xunta Aragonesista. Este proyecto puede ser aprobado rápidamente porque es de consenso. Lo que ha pasado es que hemos hablado, hemos llegado a acuerdos y hemos visto los intereses de fundamentalmente PSOE, Echa y Zaragoza en Común y dónde poner el acento en cuanto a las partidas. Zaragoza en Común se muestra satisfecho de las inversiones. En concreto, la partida cuenta con 52 millones de euros, dinero que dicen va a ir destinado a mejorar los barrios. Por ejemplo, proponen reformar los parques de Torre Ramona y Tío Jorge, la construcción de dos escuelas infantiles en Valdespartera y Parque Goya, la ampliación del servicio bici o la reforma del teatro principal. También pretenden mejorar equipamientos y centros cívicos. Es un 65% más respecto al año anterior. Gracias, es posible, gracias, como he dicho, a la política fiscal, a las deudas reestructuradas y al 8% menos que tenemos que pagar de intereses a la banca. El 42% de los ingresos procederán de los impuestos de los zaragozanos. 254 millones de euros llegarán por las transferencias, la mayoría del Estado. El proyecto no recoge ningún ingreso por la ley de capitalidad. Tras la aprobación por el equipo de gobierno se han producido las primeras reacciones. Para el Partido Socialista no es un paso definitivo y no significa que tenga que haber acuerdo porque dicen aún quedan frentes abiertos. Mientras que para Xunta Aragonesista, que se ha mostrado satisfecha, dice se han incluido parte de sus peticiones, pero presentará más en el periodo de tramitación. Mientras que el Partido Popular da por hecho el acuerdo entre las fuerzas de izquierda y dicen que con este presupuesto no se va a solucionar la situación económica. Dicen no se apuesta ni por el empleo ni por el comercio. Bastantes de las cuestiones que nosotros habíamos planteado que debíamos ver reflejadas para que de alguna forma el Grupo Socialista pudiera dar el apoyo al presupuesto, se han tenido en cuenta. Tengo que decir también que esto no supone, desde luego, el que el Grupo Socialista apoye ya definitivamente este presupuesto. Moderada satisfacción por parte de Xunta Aragonesista, porque parte de las propuestas que le planteamos al equipo de gobierno pues ha mostrado receptivo y las ha incluido. Las principales partidas siguen estando infradotadas. Y eso hace que la bola de este ayuntamiento, la bola de las cuentas 413, la bola de las facturas en los cajones, la bola que se venía arrastrando desde hace mucho tiempo, continúa allí. Y evidentemente no apuestan por algo que nosotros hemos dicho desde el principio, que sigue siendo el empleo y el comercio en la ciudad.